Llega el momento del análisis económico financiero de México y el mundo con Ernesto Fárez Santos Coy, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Ernesto? Vale, Eduardo, ¿qué tal, amigos? Gracias. Comenzamos con la Fed. La Fed determina no incrementar la tasa de interés de referencia en la Unión Americana en este 12 de junio y dice que solamente ve una ventana de oportunidad en el futuro de este año. Así es, el Comité Federal de Mercado Abierto, que es el órgano que decide la política monetaria del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, decidió por enésima vez mantener sin cambio su tasa de interés. Ya lleva más de un año en el rango del 5.25-5.50 y no se ha animado a iniciar un ciclo de bajas porque pues, la inflación ha estado subiendo. Y no nada más la inflación, sino que también el mercado laboral sigue fuerte. En el último mes, el mes pasado, se reportaron 272 mil nuevos empleos. La tasa de desempleo, pues otra vez anda alrededor del 3.8, se considera pleno empleo. Todavía en el 4 todavía es pleno empleo. Y los salarios están creciendo al 4%. Entonces, pues todavía hay presiones fuertes para que la inflación se mantenga alta y por lo tanto la Reserva Federal no está convencida de que tiene que iniciar un ciclo de baja en las tasas de interés. Pero en esta ocasión, como sucede cada 3 meses, los miembros de los que votan en los 13 distritos de la Reserva Federal acostumbran trimestralmente a hacer un ejercicio de prospectiva. A cada quien le piden en un mapa donde se pone la línea del tiempo y la escala de tasas de interés, le pongan un punto en donde en cada periodo del futuro se imaginan ellos que va a estar la tasa de interés. Pues en esa nube de puntos, ya si juntas a todos los encuestados, ¿no? Lo que se llega a notar es que, a diferencia del pasado, donde veían tres o cuatro o dos reducciones en la tasa de interés en lo que resta del año, pues ya nada más ven solo una reducción y hasta finales del año. Pues esto no gusta del todo a los mercados globales. Los mercados quisieran ver ya tasas a la baja, pero pues con la inflación a la alza, esto es imposible.